Bueno, fue al aire libre, en una pradera, con muchos mosquitos. Pero lo importante no fueron los mosquitos. Mira, la verdad es que yo siempre fui un adolescente muy travieso, muy inquieto, muy bueno para practicar deportes. Y la verdad es que a mí el tema femenino me parecía atractivo, siempre por el lado del físico, muy hormonal. Nunca me comprometí siendo muy joven sentimentalmente. Éramos un grupo de amigos, así como el que más hacía, más valía. El que más tenía, era mejor. Y yo siento que en la adolescencia, o en la juventud, los hombres somos muy egoístas. Nos quedamos con nuestro placer solamente. Y uno ya en el tiempo va entendiendo que es mucho más placentero generar placer, incluso que el mismo. Sí, bueno, trabajé en un bar, trabajé en turismo de aventura también. Y yo te diría que más que en el bar, en el turismo de aventura existía más posibilidades de enganche, de conquista. Porque uno era visto como, no sé, como el hombre que subía a un grupo de turistas sobre una balsa y bajaba a los rápidos de un río haciendo rafting. O te llevabas a un grupo de turistas.